que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, pero creo que todos estamos poniendo lo mejor para que se estén dando todas las condiciones. En el caso nuestro de la Dirección General de Cultura y Educación, cuando comenzó esta situación particular de la pandemia, empezamos a trabajar con escenarios posibles. Y en ese marco, esos escenarios posibles estaban vinculados, por un lado, el tema de la alimentación para los chicos y las chicas que van a los comedores escolares, y por el otro lado, la continuidad pedagógica. La verdad que la continuidad pedagógica es una tarea que los docentes la planifican cuando planifican el año. Lo que sí, la directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, nos propuso es que desde la dirección general pudiéramos acompañar esa continuidad pedagógica de los y las docentes, para lo cual empezamos a trabajar en esos escenarios. En un primer momento, cuando estuvo la suspensión, ahí empezamos a trabajar y a poner en función lo que veníamos haciendo, por un lado, para todos los chicos y las chicas que tienen conectividad, y ahí elaboramos una plataforma. Los equipos de la dirección general que se llama Continuemos Estudiando, donde los equipos de cada una de las direcciones de nivel y modalidad inicial, primaria, secundaria, superior, educación técnico-profesional, educación privada, la dirección de psicología, educación física, artística, especial, empezaron a elaborar contenidos. Que lo trabajamos con la dirección de comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación para la plataforma, destinado fundamentalmente para los estudiantes y sus familias, con orientaciones para las familias, y donde se trabajan distintas temáticas de acuerdo a los niveles y las modalidades. Ahora, cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, es amplia y diversa. Y en ese sentido, así como fuimos avanzando en la plataforma, también teníamos que generar las condiciones y el derecho a la continuidad pedagógica de los chicos y las chicas que no cuentan con conectividad. Por eso elaboramos unos cuadernillos que ya se está haciendo la entrega en todos los distritos de la provincia. Y paralelamente, lo que también en el día de hoy cerramos el segundo cuadernillo que vamos a tratar de repartir la semana que viene. La verdad que las dos instancias para nosotros son importantes para garantizar el derecho de todas y todos, ¿no? Y desde ese lugar poder acompañar esa continuidad pedagógica. Obviamente que a medida que vamos avanzando, también nosotros nos vamos organizando las escuelas, las familias. Para nosotros es muy importante esta continuidad pedagógica porque consideramos que es muy importante el lazo, que no se pierda el vínculo de la escuela con los chicos y las chicas, que los docentes la tienen, no solamente con los estudiantes, sino también con sus familias. Es un momento particular, es un momento donde para nosotros esta continuidad es una manera no solamente que se pierdan que no se pierdan aprendizajes, sino principalmente que establezcamos un vínculo y que la escuela está presente. Y al estar la escuela presente, está el Estado provincial presente. Por eso, para todo el equipo de la Dirección General, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, este acompañamiento en las tareas, este acompañamiento y complemento a la tarea del docente nos parece central. Por eso estamos todos trabajando mucho para que eso suceda, ¿no? Con esos dos ejes claves, la alimentación, y cómo garantizamos ese tema central, y eso es en articulación de la Dirección General con el Ministerio de la Comunidad, de la misma manera que todos los equipos estamos trabajando fuertemente para esa continuidad pedagógica y para que la escuela acompañe en estos días de cuarentena, porque sabemos que el mejor lugar hoy es estar en casa. Es cierto, se habla y es muy cierto que esto se va a extender, que digamos esta cuarentena mal llamada va a tener un tiempo más. Están trabajando evidentemente para eso también. Sí, por eso te decía, la directora general está conduciendo todo este proceso.
y vamos ampliando las distintas propuestas, vamos tratando de ir atendiendo las distintas situaciones, teniendo claro esos dos ejes que nos propusimos como gestión política, la alimentación y la continuidad pedagógica, pero también atendiendo otras particularidades. Es un sistema muy grande, amplio, complejo, diverso y que tiene distintas situaciones que, bueno, las vamos tomando cada una de ellas, tomando decisiones en ese sentido. Y bueno, y lo más importante que nos planteamos es el vínculo con los y las estudiantes, el vínculo con los docentes. Para nosotros eso es clave y más en un momento donde todo esto genera preocupaciones, angustias, incertidumbre. Bueno, qué mejor que el Estado para ir garantizando tranquilidad y determinadas situaciones particulares, que generen que los chicos en casa y las chicas en casa puedan hacer tarea. Ahora también estamos organizando para que no sea todo el tiempo tarea. También escuchando a los padres y a las madres en ese sentido, me parece que entre todos y todas vamos a ir organizando este tiempo. De cuidado en casa que no hace ni más ni menos que cuidarnos entre todos. Es un gran desafío también como sociedad que tenemos y la educación juega un papel importante en eso.